Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón como siempre, como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas. Por ahí abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es el video oficial que estamos reaccionando en este momento. Si quieres pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte, estás invitado e invitada a pasarte por ahí. Lo puedes hacer. ¿Qué más? Lista de reproducción. Por este lado o por este otro lado vas a tener lo que es una lista de reproducción del contenido que hemos reaccionado ya previamente de Kim Loaiza, por si quieres pasarte por ahí. Tenemos un montón de material ya previamente reaccionado. Y bueno, no era menos estar reaccionando a esta nueva canción de Kim. Y bueno, no es solo Kim, hay como 25 personas más. Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo se reparte la canción. ¿Cuánto demora la canción? 4 minutos 20, es bastante igual. Pensé que eran menos segundos, pero menos minutos. La canción se llama Apretón. Es Kim Loaiza, DJ Luyan, Mambo King, Feat de la Ghetto, Darel, Kevo, video oficial. Vamos a darle play. Vamos a ver qué onda. Vamos a chismosear, vamos a ver qué onda. Vamos a ser siempre sincero acá, como siempre en el canal, así que vamos a darle play ahora. Hear this music. Una vez pisé la calle, tú estás soltera. No te doy tiempo para nada. Arrancó la canción de toque. Bebé, tú estás grandota y no te coopera. Vámonos que yo lo pago todo. No. Bien, dos outfits en un. Así, dijo. No dejaré que esta noche me la da. Amo esos colores, chicos. Creo que ya encontró la gama de colores que la lucen un montón. Me gusta mucho. No, acá tiene que ver algo primero, la canción, y después tiene que ver el visual para que el visual te atraiga, ¿no? Para que sea rico visualmente y uno quiera ver el video, ¿no? No, me gusta. No. Bien, melodía, me gusta la melodía, suena suave, pero como que te va aprendiendo para algo más. Como que te está aprendiendo, eso me gusta muchísimo. Es algo que ayuda un montón en las canciones. Que esta noche me la dañe, no. Esta toma ahí. Yo no soy tuya ni de nadie. Ahí viene un down y seguramente, zoom, ¿no? Channel down. Yo no soy tuya ni de nadie. Son las 4 de la mañana. Hey. Ay, qué canción. Me hace acordar una canción. ¿A qué canción? No me acuerdo. Yo me voy a acordar. Aburrida en mi cama. Ya pasada de alcohol, tequila y shot, pero tú nada de nada. Son las 4 de la mañana. Aburrida en mi cama. Ya pasada de alcohol, tequila y shot. Qué bonito ese outfit, está muy bello. Y la gargantilla que tiene acá se ve muy linda. Tú dices que estás soltera y si mi te va mejor. Y que en tu vida yo solo fui un error. Se dice que las penas se matan con alcohol. Sale de noche y llega cuando sale el sol. Y ahora está rebelde. Tiene mucho cambio. Tiene bastante cambio. Eso enriquece bastante lo que es la canción en general. Me gusta, le van cambiando todo el tiempo el flow a la canción. Así no se hace como canciones planas. Vieron que algunas canciones son bonitas, pero son un poco planas, ¿no? Y este está en constante cambio, eso me gusta. Ay, pa' la calle va a volar. Ahora te llegada porque ya no anda escapar. Quiere guerra porque ahora no quiere paz. Se dejó del novio de nuevo en la nena de mami y papá. Y ahí anda en la merced de la avenida, en la avenida. La son y pelo en la salida, sus amigas, campaña y mano arriba y el papel del que le traiga más bebida. Y si te perdió y yo te rescaté, te desaprovechó y yo me aproveché, no fue culpa tuya. Ahí me gusta eso. Bueno, son cositas que chiquitas que a mí me gustan escuchar en canciones. Vieron que ahí está cantando él y ella hace algunos adornitos chiquitos, pero los hace. Te desaprovechó y yo me aproveché, no fue culpa. ¿Vieron? Tuya, eso fue mala de. Ahí otra vez, ¿no? De él también, ahí acompañando suave, sutil. Y yo me aproveché, no fue culpa tuya, eso fue mala de. Pues no comes en la comida, otro se la va a comer. Venga conmigo que ella fuma y sale. Todos los fines de semana para hacer maldades. Eso completa, diablo que apretó. Aún si tú la vienes cuando el DJ le. Ahí
está, mira qué apretón. Cada uno de los que ella es como viene la parte sweet, como la parte este más tranquila, ¿no? De la de cuando viene la lírica de la canción, y los demás es como vienen, ella viene para hacer como más, ¿no? Y ellos vienen con picor. Me gusta el contraste de ellos hacia ella, ¿no? Me gusta. Lo hay, son las 4 de la mañana. Wow. Qué bonitos son de. Son las 4 de la mañana. Se ve muy bello. ¿Es real eso? Sí, ¿no? Se ve muy lindo. Una toma de Kim ahí arriba hubiese estado espectacular. Una toma de Kim ahí metida en el agua con algún traje, con alguna cosa celeste clarita ahí en el medio del agua hubiera quedado espectacular. ¿Será real eso? Tengo la duda, ¿no? ¿No hubieran desperdiciado una toma tan buena con Kim en ese lugar? No creo que sea real. Quizás es una maqueta, ¿no? Y la quisieron lucir así. Porque me estoy dando cuenta que no están mostrando alrededor. Soy súper observador. No están mostrando el entorno. Y es como que quieren mostrar el entorno, pero hay humo. Y es raro que haya humo alrededor de tanto así, ¿no? Yo creo que este es un set creado. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta ahí que está todo lleno de como de humo para no mostrar como el más allá o alrededor? Cuando la nota te explota, te da conmigo. Si es pa' bella que soy tu mejor amigo. Estás loquita porque te trabajo como no te han dado. Se pasa viendo mi story, me tiene ubicado. ¿Qué cojones me quieres ver que le caiga su apartamento? Se mueve bien, bien. Y siempre me deja contento. En la cama no mantenemos el distanciamiento. Cuando está enferma yo le suplo su medicamento. Se baja choto a la botella de Don Ju. La toco abajo y se moja. Ay, perdón. Estoy hablando un poco raro. Para entenderme, viajé a otra ciudad, hacían 38 grados de calor y volví a mi ciudad y hace nada, me hizo muy mal el cambio climático, me hizo muy mal y se me rompió la PC, por eso no reaccioné en su momento cuando se estrenó el tema, ni otros temas que están ahí en stand-by, así que nada, recién hoy tengo mi PC, nuevamente mi herramienta de trabajo, así que acá estamos reaccionando y por eso estoy hablando raro, porque tengo todo acá. Me duele de una manera increíble y tengo ampollada bajo la lengua, por eso estoy hablando como raro y estoy tratando de hablar un poco pausado por esa razón. Perdone por eso. Como un dilu, yo soy su fuckboy, tú mi diabla de pelo ru. Pa' matar la cual ya quiera. Mucho flow, ¿De dónde es él? Si alguno sabe, déjenmelo en los comentarios. Tiene mucho flow, me gusta. Flow es una cosa muy buena. Y además de eso, tiene mucho estilo visualmente, ¿no? Ya que me llama, con ella con lo que me da la gana. Me para sin panty, con la nota minifalda como hawaiana. Y yo le suelto el culo hasta por la mañana. Hoy salgo bonita. Me gusta. Le meten sazón por todos lados a la canción. Está muy bien, está muy, 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 muy bien. Vieron que ahí como cortaron otra vez y volvieron a retomar. Todas esas cosas son muy chiquitas. Son súper chiquitas, pero ayudan que la canción levante más todavía. Hoy salgo bonita, ya que canceló la visita. Cansada de esperarte otro día más. Y yo loca por darle al tra, 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 tra. Hoy salgo bonita. Ey, me gusta mucho lo que están haciendo acá con ella. Están metiendo su voz principal. Atrás están metiendo una voz secundaria de ella. Y también están metiendo unos juegos vocales con también su voz. Eso me gusta mucho. Me gusta. Son adornos, cositas que van sumando. Siempre digo, de a poquitito van haciendo que se explore un poco más. Eso me gusta mucho. Cansada de esperarte otro día más. Y yo loca por darle al tra, 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 tra. Son las 4 de la mañana. Sí, me recuerda a la canción, ¿saben a qué canción? A la canción, no sé si lo dije anteriormente, a la canción de Tini, Becky G y Anita.
Búsquenla, busquen el feat y me hace acordar, a ciertas cositas me hacen acordar a esa canción. LBB. Bien, apretón. Bueno. Me gustó. Me gustó bastante la canción. No es como la que más recordaría. Está bien la canción, está muy bien la canción. Tiene muchos cortes, tiene muchos arreglos. Se lució. Pensé que no se iba a lucir tanto Kim porque eran muchos. Cuando es mucha gente en una canción, es como bastante difícil de que puedan tener su momento de lucimiento cada uno. Me hubiera gustado un outfit más o dos más. Dos más y es que nos tiene acostumbrado que más outfit. Un outfit en celeste clarito, en esa cascada metida ahí, hubiese quedado espectacular. Pero no sé si la cascada era real. Ahí tengo unas mis dudas. Pero un outfit más o dos más me hubiese gustado muchísimo. Me gustó muchas cosas que fue haciendo Kim en esta canción que no la había escuchado en otra. Estos arreglos, estas segundas voces, esto de la voz secundaria sobre o detrás de la principal, me gustó muchísimo cómo sonaba. Se veía un fire completamente. Y esto de que ella como más así bien ahí y ellos ahí como más con más flow, pero picante, me gustó. A mí me gustó. Si tuviera que poner una puntuación, vamos con un 9. 9. Coméntenme ustedes qué puntuación le ponen. Déjenmelo en los comentarios. Besos, abrazos, compartan. Nos vemos en las siguientes.